Media está de luto. Radio y TV fenecieron. Tan maravilloso equipo, muy triste final tuvieron. Les quitaron la señal. El final llegó veloz. ¿Quieres saber qué pasó? Ve Historias en Nuestra Voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 3 de noviembre, son las 10:46 de la mañana. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo desde las instalaciones de Gest Media, de Gest TV, y este es su programa Historias en Nuestra Voz. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Sobre qué tema, maestro Alejandro? Sobre las ofrendas y un baile, una tradición muy bonita de San Luis Potosí, que es el Xantol. Pues no nada más de San Luis Potosí, es de más estados que ahorita vamos a platicar sobre la región huasteca, pero vamos a recibir a estos jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 6, quien además queremos presumir, tienen dos semanas con la maestra Valeria Serrano, la maestra que se integró en la actividad de Artes Danza. Ellos llevaban anteriormente Artes Visuales y pues bueno, están haciendo sus pininos en la danza. Vamos a recibirlos con esto que es el Xantolo. Bien, pues estos son los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Vamos a presentarlos, perdón, no quepo. Aquí, vamos a empezar por las guapas, ¿qué les parece? ¿Cómo te llamas? Karina. Para allá, para acá, para. Karina. Leida. Montserrat. Vénganse para acá los galanes, por favor. Jack. Allá para la cámara que te vean fuerte. Jack. Alexis. Alexis, bueno, ellos, como comentábamos con la maestra Valeria Serrano, están empezando con lo que es la actividad de danza en la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué les parece a ustedes hacer este tipo de actividades para el Día de Muertos? ¿Quién me contesta? Pues es algo muy bonito porque puedes representar a los que ya no están con nosotros. Eso de representar a los que ya no están con nosotros, qué padre. ¿Cómo le hacen para dominar la pena? ¿Quién me dice? Supongo que es algo natural que se nos da. ¿Dominar la pena? Sí, supongo. Sonreír. Sonreír y ya. Los varones, como que a los varones nos cuesta más trabajo bailar. ¿Cómo le hacen ustedes para animarse? ¿Quién me contesta de los dos? Riéndose. Y nos hizo hasta la demostración. Bueno, muchachos, queremos agradecerles. Es la primera participación de la Técnica 6 en varios años dentro de la actividad de danza. ¿Quieren mandar a alguien algún saludo a alguien? Empezamos por acá con la guapa. A Verónica. A Verónica. ¿Por aquí? A la maestra Valeria. A la maestra Valeria, híjole, la barba. Quiere el 10 luego, ¿verdad? ¿Por acá? A Elena Domínguez. Elenita Domínguez. A mi abuelita. ¿Cómo se llama la abuelita? Cuéntanos. Adriana. A la abuelita Adriana. Mándale un besote, a ver. Mua. Qué bárbaro su besote. ¿Por acá? A Beto. Gracias. ¿Otro Beto? No, mi compañero Alberto. Ah, vaya, si dice a Beto, yo dije, es para mí el saludo, qué lindo. Bueno, pues muchas gracias. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 que hicieron una representación
de un son de Chantolo, que es Día de Muertos. Pero vamos al otro lado del estudio, ahora estamos presumiendo que tenemos varios frentes, con el maestro Alejandro para que nos presente lo que sigue. Nos van a estar acompañando en esta explicación acerca de las ofrendas de esta bonita tradición mexicana y acerca del baile que acaban de ejecutar sus compañeros, que es el Chantolo. Primero vamos a iniciar presentándolos. A ver, niños, su nombre. Hola, yo soy Jacqueline. Hola, yo soy Miguel. Hola, yo soy Alberto. Ah, no, ¿verdad? Ya estamos por acá. Jacqueline y Miguel, pero maestro, parece ser que nos tenías por ahí otra sorpresa del señor José Luis Guzmán. ¿Qué es, para de una vez dar paso? Es un pequeño video acerca de esta bonita tradición que lleva por título La Ofrenda. Fíjense que queremos comentar este video, la verdad es que lo presentamos hace un año, pero gustó mucho. Es un video inédito, es un material que todavía no sale a la luz, pero que su autor, el señor José Luis Guzmán, ha permitido a DGEST Media, a través de DGEST TV, el que se reproduzca. Vamos a disfrutarlo y ahorita platicamos. Acá el día 1 para el 2, los esperan ese día en la noche con danzas, con cantos y alabanzas al difunto hasta el otro día. A ver qué me pusiste de comer. Ay, nanita, qué ver, es un muerto. Hoy me salgo de mi tumba a comerme un pan de muerto. Hoy me salgo de mi tumba y hoy voy a comer muy bien. Mis parientes más cercanos celebraron mi partida, prepararon una ofrenda y hoy voy a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Comeré dulces de azúcar y un tequila con limón, unas enchiladas verdes y tortillas tal comal. Tengo potes y guayabas, frijolitos y un arroz, y un sabroso pan de muerto, calabaza y un café. A ver qué me pusieron pa' comer, que tengo harta hambre, harta hambre. Ay, que bien comen los muertos cuando les haces su ofrenda. Ay, que bien comen los muertos, hoy van a comer muy bien. Ay, que bien comen los muertos cuando les haces su ofrenda. Ay, que bien comen los muertos, hoy van a comer muy bien. Compa, anímese. Esto es una vez al año, comadre, que te ponemos ofrenda. Por allá nos vemos. Ahí nos aparta un lugarcito. ¿O que no? Pero no se raje, chaparro. Que mejor nos invita por allá. Y yo quiero mi pollo con mole. ¡Vámonos! Ha pasado casi un año y ya tengo mucha hambre. No he comido desde entonces, hoy voy a comer muy bien. No sé cómo agradecerles estos ricos alimentos. Todo se ve delicioso, hoy voy a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Hoy van a comer los muertos y van a comer muy bien. Tomaré un sabroso pulque, muchas cañas comeré, un pollito con su mole y unos chiles por favor. Comeré un rico pozole, chilaquiles de montón y una rica cervecita, y qué bien voy a comer. Ahora sí, te voy a comer hasta con todo y guarache, chaparrito. ¡Véngase! ¡Ay, qué bien
comen los muertos cuando les haces ofrenda. Ay, qué bien comen los muertos, hoy van a comer muy bien. Ay, qué bien comen los muertos cuando les haces ofrenda. Ay, qué bien comen los muertos, hoy van a comer muy bien. Aquí le traigo su cigarrito y su aguardientito. Y entrale sabroso, comadre. Aquí le cuidamos al compadre. Y te voy a jalar las patas. Ya son cuarto para las 12, me regreso pa' mi tumba. He comido demasiado, ya me tengo que marchar. Le doy gracias a los vivos de que me hayan recordado. Con la panza que me cargo ya no me puedo acostar. Hasta pronto, compañeros, no se olviden de mi ofrenda. No se olviden de mi ofrenda, pues quiero comer muy bien. Yo por mí ni me iba, chiquito, pero me voy para allá. Bueno, agradecemos al señor José Luis Guzmán por este material tan bonito que visualiza la gran tradición mexicana. Y bueno, vamos a comentar un poco acerca de las ofrendas de manera general. Particularmente vamos a platicar de la ofrenda de nuestra escuela secundaria técnica número 6 que montamos hace una semana. Niños, ¿qué nos podrían comentar acerca de la ofrenda que se montó? Bueno, esta ofrenda fue con motivo al alumnado para que lo vieran. La verdad estuvo muy padre cómo lo manejamos. Fue un tapete que hicimos nosotros con aserrín, y pues eso es lo que hasta ahorita yo les puedo decir. Bueno, y es algo especial porque nos identifica como mexicanos a todos nosotros, y la verdad fue algo muy padre porque podemos reconocer más sobre nuestra cultura y hacerle conocer a los demás sobre lo especial que es esta tradición. Bueno, comentando un poco acerca sobre el video, ¿cómo surge esta parte? Comentando un poco a la muerte, ¿no? Surge a partir de la época prehispánica. Nuestros antepasados acostumbraban a rendirle tributo a la muerte, a sus muertos, especialmente cuando ellos morían. La creencia es de que ellos descendían al Mictlantecuhtli, que era mejor conocida la diosa del inframundo, y ahí que los antepasados rendían tributo a estos, a sus muertos. Bueno, el chantolo significa Día de Muertos en lengua náhuatl, y esto se celebra primero empieza poniéndole iluminación con la flor de 400 pétalos, que es la tradicional flor de cempasúchil. Y esto inicia desde el 25 de junio, donde los campesinos empiezan a regar la flor, y las familias van el 29 de junio a realizar las compras, como cerdos, gallinas, para ponerlos a engordar y empezar a hacer tamales, caldos y entre otras cosas. Y mole, ya se me antojó. Bueno, de hecho, de acuerdo a la tradición, nos falló por un día, no es el 25, es el 24 día de San Juan, cuando es que se va a regar esta famosa flor de las 400 pétalos. Y tú no estás hablando del chantolo, que es algo de lo que acabamos de ver en la danza. ¿Tú tienes datos de lo que vimos, Jacqueline, del chantolo? Bueno, la danza se dice que se usa para representar o guiar hacia nuestros difuntos, hacia los cementerios o hacia las ofrendas. Bueno, la danza que nos representaron nuestros compañeros se llama La Pedrera. Bueno, esta danza se usa en Tantoyuca, Veracruz, que es donde se practica. Bueno, allá son danzantes los que hacen este recorrido, que es muy largo.
con diferentes máscaras o disfraces. Bueno, ellos lo usan, como ya lo dije, para llevar a sus muertos al cementerio o hacia las ofrendas. Fíjate que mencionas tú Tantoyuca, Veracruz, pero hay que ver que esto se representa no nada más en Tantoyuca, Veracruz, sino en toda la región huasteca. ¿Quién se acuerda qué estados tiene la región huasteca? Está en Tamaulipas, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Bueno, regresando un poco al video, bueno, ¿qué es lo que pudimos observar? ¿Cuál es lo tradicional en las ofrendas? El papel picado, dulce de calabaza, las veladoras. Prácticamente, en mi opinión, pienso que las ofrendas que hoy en día se montan, pues son ofrendas ya un poco modificadas. Ya una ofrenda prehispánica es muy diferente a la cual se monta muy usual en las casas de las diferentes familias mexicanas. ¿Qué hay en una ofrenda prehispánica, maestro Alejandro? Lo característico de la época prehispánica, el copal, alimentos de origen mesoamericano, que es la calabaza, el chile, el frijol, el tomate, la flor de cempasúchil, entre otros. Oye, yo he visto por ahí en el Templo Mayor y en algunos otros lugares que independientemente de los altares tienen así como que muchos cráneos. ¿Eso por qué? Ok, esto se llama tzompantli, si no me recuerdo, es un muro donde se colocan los cráneos de los difuntos, esto para rendirle tributo a la muerte particularmente y a sus difuntos. Gracias. Oye, y a propósito de cráneos, Jacqueline, tú hablabas del tapete que se hizo en la Escuela Secundaria Técnica número 6 con acerrín. ¿Qué era? ¿Qué figura es lo que representaba? Bueno, este tapete representaba a la muerte. Bueno, era una figura maya, que nuestra compañera nos representó. Pues la verdad, sí tenía mucho que ver porque al centro estaba la muerte y pues alrededor de ella había muchas flores que pues representaban a nuestros muertos y los colores también. Ok, muchas gracias. Oye, estamos a punto de terminar, no sé si quieres mandar algún saludo, Jacqueline y Miguel, ahora sí nos ganó el tiempo, pero creo que valía la pena ver este video del señor José Luis Guzmán. Bueno, mi saludo va para la maestra Lucidenia y pues es el único. Y mi saludo va para mi mamá, Hilda Jiménez, y ya, gracias. Maestro Alejandro, ¿por qué es importante preservar este tipo de tradiciones entre nosotros como mexicanos? Yo creo que hay muchos aspectos que se están perdiendo hoy en día por esta parte de la tecnología y otros factores que influyen en la forma de pensamiento y en la forma de modificar estas tradiciones. Es muy importante que permanezcan, ya que nosotros somos mexicanos y es indispensable que nosotros retomemos estas bonitas tradiciones y costumbres. Sobre todo toda la parte artesanal, ¿no? Porque desde hacer las hojas de papel picado, el pintar, en este caso el acerrín para hacer un tapete, el realizar los diferentes adornos que lleva la ofrenda, porque por ejemplo en la de el Chantolo justamente hay unas figuras que se elaboran que se llaman achichiliques, si no mal recuerdo, el pan que tenemos, que es toda una tradición, el pan de muerto, y algo que no puede faltar en mi materia. Las calaveritas literarias, como con la que empezamos el día de hoy, y que pues esperamos que sea todo lo contrario, que este tributo que se hizo para Dejes Media sea lo contrario. ¿Repetimos la calaverita? Me están diciendo que repitamos la calaverita, maestro Alejandro, a ver si la memoria no te falla. Okay. Dejes Media está de luto, radio y TV fenecieron. Muy bonito equipo, muy triste final tuvieron. Les quitaron la señal, el final llegó veloz. Si quieres saber qué pasa, no te pierdas historias en nuestra voz. Pero hay otro programa, gracias. Pero hay por ahí otro programa, aviéntate el gol, maestro Alejandro, ya que estamos por aquí. Ok, no se olviden sintonizarnos los días lunes a las 11:30 por Dejes Radio en el programa Érase una Voz. Y además, pues ya que estamos con el gol, hay por ahí un cuento que acaba de subir a la aplicación de iVoox, que se llama Iniciando el Día de Muertos, que es muy a propósito de estas fechas, no se lo pierdan. De hecho, tenemos aquí a la narradora, ¿verdad? Los que se enamoran de la voz ahí en el radio, tenemos aquí a Jacqueline, ella fue la narradora de esta historia de terror. Y pues bien, maestro, estamos casi a punto de despedirnos. Bueno, Dejes Media es una producción a cargo del licenciado Manuel Salgado.
y estamos en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, cuyo director es el ingeniero Mario Espinosa Cafi, a quien mandamos un saludo. Queremos agradecer el apoyo y que se está de alguna manera integrando este maravilloso equipo a la maestra Valeria Serrano en la actividad de Artes Danza. Y pues invitarles, como decía el maestro Alejandro, a que no se pierdan Érase una voz a través de iVox o que lo oigan en vivo los lunes a las 11:30 de la mañana. Igualmente que descarguen los programas aquí, denle like en YouTube, nos encuentran en el canal de The Gest Media y no se pierdan historias en nuestra voz. Nos vemos dentro de 15 días con un programa, híjole, acerca de la revolución, maestro, tu mero mole. Bueno, muchachos, pues no nos queda más que despedirnos. Gracias a este maravilloso equipo, como siempre. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de The Gest Media. Hasta luego.